¡Hola, pichurreros! ¡Hola, pantorrigordas! Sí, que el que no le da el fornicio no sabe vivir. Sí, que el que no le da el fornicio no sabe vivir. ¡Hola, muchachitos! ¿Cómo me contestan de un juicilito? Me encantaría hacer una orgía contra esta gente. ¿Qué le encantaría a usted hacer? Una orgía. ¿Y eso qué es? Un fornicio a lo bestia. Pirdiscriminado, dasos. Aquí te agarra una dominga, aquí me meto yo la pata por la cacha, aquí le meto yo la pichurra a decir, eso, una orgía. Don José Lillo, que yo no soy un pi, no me pida para salón los míos. ¡Hola! ¡Ay, qué contento! Sí, yo también. Don José Lillo, me cachen los moros. Qué bien le veo para lo poco que le miro, joío. Que ve lo que le luce el pelo para lo poco que tiene, cabrito. Pero Macario, vengo contento, ya me perdonará, me he desayunado con Urujo. Mire cómo huelo. Uy, por favor. Tiene usted que tomar café. ¿Para qué? Porque si el café me pone nervioso y el orujillo me pone contento, don José. Qué bien le veo, joío. Hay que ver cómo se conserva usted, ¿se mete en formón? No, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿En fin? Ah, bueno, si es en fin no importa. Es que la vida es así. Unos caen en gracia sin ser graciosos, otros nacen estrellados y si no tienen estrella, y otros nacen joyos y otros no joyos. Nunca, en fin, esto es una leche. Don José Lillo, usted me tiene que reconocer que la suerte existe y esa la tiene usted. Hombre, yo no creo que toda la vida se pueda tener suerte. ¿Cómo que no? Y usted que me dice, pero ¿qué va a decir él? Si a mí me ha dicho el Conchito que el joyo el moreno nació con los pies así. Pobre madre. Salió con las botas puestas. Encima hablando con el mondongo. Y luego, por si fuera poco, enseguida se hizo con un montón de coños del Estado, esos. De pagares del tesorcio, de plazos pijos y a vivir. Y uno pobre hijo, y yo soy, sí, los plazos pijos los que tiene este. Y luego dicen que la madre naturaleza sabia, una gilipollas. ¡Buah! Si lo sabré yo, don José Lillo, ¿por qué dice eso? Y además que hablador viene, como yo me calle, va a comer usted mi hijo. Por eso vengo hablando, porque le quiero bien, don José Lillo. ¿Usted cree que la madre naturaleza no es giliflautas? Hombre, no, es inteligentísima. Pues no será por mí, porque a mí, cachos de mi cuerpo, la joya madre naturaleza me los ha hecho de fomes, contraventidos y escompensados. ¿Por qué dice eso? ¿No me ha visto el piazo nariz que tengo? ¿Qué parece un nabo gigante de Villaconejos? Pues una hermosa nariz que tiene usted. Sí, pero en el sitio equivocado. ¡Claro! ¡Ja! ¡Anda, que no haría yo estragos con esto en otro sitio! ¡Ah! Y dicen que es una sabidonda la madre naturaleza. ¿Pero dónde quería usted tener la nariz? Pues hombre, donde me fue más útil, don José Lillo. ¿Comprende? Hombre, pero donde la tiene el fenómeno. Sí, pero solo me sirve para oler y para respirar. ¿Para qué quiero yo este piazo nabo solo para oler? Para eso, con una nariz de cerdo como la suya me era más que suficiente. La madre naturaleza se ha equivocado, me ha confundido los pinganillos y por la cabeza me voy de morros y por abajo me caigo de culo. ¡Pa! Estoy totalmente equilibrado, solo que estoy equilibrado. No entiendo yo lo que quiere decir. Pues está bien claro, don José Lillo. Me ha hecho mal. Se ha hecho un lío con... Mira, esa señora dice verdad. Y eso que no me ha visto la pequeña. ¿El qué? No, nada, la nariz. O sea, que usted no está contento. Sí, no, contento sí que estoy, pero claro, sí. He ido a una clínica de esas de traspichurren y me han dicho que no tiene solución porque la nariz no me la pueden traspichurrar a otro sitio. ¿Será trasplantar? No, si yo abajo quiero una pichurra, no un geranio. Si imagina usted yo con un gladiolo por ahí debajo, solo me faltaba. Vale. Pero Macario, ¿qué lío tiene usted? Pues, es lo que yo me digo, don José. ¿Usted no está contento con su físico? Sí, físico.
Estoy contento. ¿Qué voy a hacer? Además, cuando se tiene un patrón tan majete como usted que me manda a casa pilinguis putiplistas para darle al fornicio de gratis, pues todo lo que le venga a uno mejor, ¿eh? ¿No cree? Oiga, que yo no le he mandado ninguna señorita de esas características. Oiga, y otra vez que me la mande, por favor, me avise porque me pilló usted con la jaci. Ella estaba ordeñando. Llegó la tía aquella, que menuda tía me mandó usted. ¡Buah! Oiga, perdone, que yo no le mandaba a nadie de esas caché, don José Lillo. No, si ella disimuló, me dijo, soy la practicante. Ya lo creo que... Uf, no vea usted como practicante. Esa había debido practicar un montón. Porque vencían las primeras hostilidades, joder. Casi me espichurra. ¿Qué le dijo que fue? La practicante. Ah, claro que si usted no estaba allí. ¿No me dijo usted que estaba mal de la garganta y que tosía, que tenía anginas? Sí, tenía anginas. Por eso le mandé la practicante. Pues ha hecho usted muy bien, porque me curó todo, ¿eh? Me quitó las anginas, las amígdalas, las vegetaciones, los congojos y me dejó la gloria. ¡Qué practicante más guay! Sí. Fíjese si voy a necesitar yo todos mis pinganillos grandes, don José Bonito. Pero espere, Macario, que no lo estoy entendiendo. O sea, que por fin fue Margarita. Yo no tuve tiempo de llamarla, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice que se llamaba? Margarita. Pues salió de soja la tía. Putiplesta de tal vida, si se la veía. Menudo manejo. ¡Buah! Toda su manía era que me bajara los pantalones en cualquier sitio. Digo, oye, guarra, de eso nada, me da vergüenza. Dice, uy, con la de culos que tengo vistos. Digo, pues el mío es precioso. Dice, uy, ya no me asusto de nada. Dice, ¿lo hacemos en la cocina? Digo, no, hombre, que está mi mujer ahí. Dice, ¿qué pasa? ¿Que le dan miedo las agujas? Digo, no, como no me vayas a pinchar. Uy, la cabrona me quería de José Lillo, hablaba de agujas. Una sádica, eso es lo que era. Pero qué rica, qué bien me dejó. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué hace? Rememorando. Bueno, ¿y qué tal se la puso? ¡Qué cochino! ¡Este lo quiere saber todo! ¡Me lo repita! Pero fue Margarita, sí, Margarita, con pulgón y todo venía. Bueno, ¿y me quiere decir qué tal se la puso? Mejor se la puse yo a ella. ¡Qué raro! Si ella es muy buena, ya lo creo que es muy buena. Pues ella las pone divinamente. ¡Ah, usted se refería a las ¡Ah, hombre, sí! ¡Ay, que no la había entendido! Sí que me las puso en la cara, ¡plá! Yo no veo nada, parece que tengo las domingas de la Margarita en los ojos. Espere, espere. O sea, que le puso varias y en la cara. Sí, claro. Bueno, varias, dos, las que tenía. ¿Y en la cara? Sí, al principio sí, casi me asfixia. Qué raro. Sí, qué raro, eso dije yo. Qué raro, pero qué rico. ¿Y se las puso a la vez? Hombre, claro, las tenía tan juntitas. No me iba a poner una y la semana que viene la otra. A ver si eran antitetánicas. Para mí que eran supertetánicas. ¿Y se puso usted bien? ¡Morao! ¿No sería usted alérgico? ¡No sé, pero...! ¿Le quiere usted explicar qué le pasó exactamente? Pues nada, ya tenía la prisa de bajarme los pantalones. Y claro, yo le dije que me se podían acatarrar las vergüenzas. Me la subí al cuarto y me dice... ¿cómo prefieres, de pie o tumbaos? Yo le digo, podemos empezar de pie. Y luego tumbaos y luego lo que Dios quiera. Yo con mi mujer lo hago de costadillo. ¿Pero sacó la jeringuilla? ¿Y para qué va a sacar una guindilla? Si yo me pongo afrodisíaco viendo el palo una escoba.
¿Pero no le habló de ponerle una inyección? ¿Lo qué? ¿No le habló de ponerle una inyección, una aguja? ¡Ah, sí! Habló de picar, pero ya la dije yo que no era drogadicto. Pero Macario... ¡Gracias, paisano! Fijaros el jefe que tengo más majo. Me las manda a casa. Le digo, ¿cuánto es esto? Y me dice, nada, me ha dicho el señor Moreno que le pasa esto en la factura. O sea, que usted lo paga. La inyección, sí. Ah, bueno, pues cuando me la ponga le pasaré la factura. Macario, ¿entonces usted qué dijo? ¡Ay, qué contento! ¡Tuy! ¡Buenas noches, paisanos! ¡Me he curado de la gripe de repente! ¡Adiós, Juncala! Pero me voy a quedar aquí a verte, a ver qué dices. Sí, cielo, siéntate ahí. ¡Qué cantidad de repollos tiene la tía en el traje! ¿Y qué pasa? Que me gustaría ser gorgojo en ese repollo. ¿Te has fijado la cintura que tiene la desgracia? Así cuando se quede embarazada tiene que llevar el embarazo fuera. ¡Monchito, saluda! Queridas morcillonas divinas, si os sentís vejadas, olvidadas, abandonadas, maltratadas y mal... ¿encantadas? Llamar a la cebolleta mecánica de Monchito. 908-32-56-74-BIS. Primero os arreglo el orejo y después el cuerpo. ¡Morenín! Monchito, pero bueno, ¿tú te crees que puedes decir en televisión lo que te dé la gana? Ah, no, ¿eh? Pues sí que está la televisión fina, tío. Mira, mientras que se puedan anunciar preservativos de Uralita con marcha atrás y todo. Y pongan a parir a los famosos en la máquina de la verdad y le saquen todos los trapos sucios a la Obregón. Yo puedo decir aquí lo que me salga de los IRPFs. ¡Firmado, Monchito! La sensibilidad de los espectadores no la puedes ofender. Pero Moreno, ¿tú has visto las películas porno de los viernes? Ya cómo se ríen los guarros. Las graban todos. O la marranada de los sábados. O la guarrería de los domingos. Yo no he visto nada de eso. Además, lo de los viernes está codificado. Yo no he visto nada. Te he pillado. Cerdo gráfico. Con que lo de los viernes está codificado, ¿eh, roña? O sea, que te veo ahí pegados, los ojos pegados, intentando adivinar entre las rayas de la codificación dónde está un culo sandunguero. Eso es falso. No me interesan para nada ese tipo de grabaciones. Verdaderamente, a ti para qué te hace falta o nada. Eso es como darle un solomillo a un vegetariano, nada. Eso tú, nada de nada, de eso nada. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás tan informado? Tú, oye, tú, ¿eh? Tú, y oye, tú. ¡Jo, qué chulo vienes, tío! Tú aquí tienes que venir a hablar de cosas de niños, de tus videojuegos, yo qué sé, si juegas al tacón, a la peonza o al... ¡Jo, qué modernos los juegos tuyos, macho! A la gallinita ciega, al burro cachondo, a la tonta ligo... Aquí se habla de cosas de niños. ¿Y tú qué sabes lo que hablan los niños, hombre? Si cuando tú naciste no se habían inventado los niños. Fijaros las sandeces que puede decir. Cuando yo nací, no se habían inventado los niños. ¿Entonces yo qué era? Un huevo de dinosaurio. Le vuelo la cabeza ya a este, ¿eh? Si me ha dicho Rockefeller que Spielberg, para hacer el Parque Jurásico, llamó para asesorarse a la madre que te parió. Bueno, bueno, tú di lo que quieras. Acaba de volar por la ventana. ¿Quién? ¿La madre que te parió? No. ¿Tu moto? ¿Cuál? La que te iba a comprar en Navidades. Anda, qué leche. Ay, qué jodas, ¿eh? Es una vergüenza. ¿No puede decir cosas de su edad? Primero habrá que saber qué edad tengo, tío. Porque llevo con este tamaño desde que se inventó el caliqueño. Es igual, tú representas a los niños. Aquí vienes a representar a los niños. Tú eres el tipo que niño, mofletón, sinvergüenza, impertinente, mal estudiante y memo. Coño, ¿así ves tú a los niños? ¿No serás tú el bisabuelo de Herodes, no, desgraciado? Acabas de perder tu semana blanca. Anda, coño. Totalmente, hombre. Sigue diciendo cosas raras. ¿Qué perdió? Tu semana blanca. Qué casualidad que yo todo lo que pierdo es para ahorrarte tu dinero. Ay, qué joder, sí. No me puede retirar el saludo, no la moto. ¿O me puede fustigar con el látigo de su ignorancia? ¡No! ¡La semana blanca! Pues mira, no lo había pensado. Acabo de matar dos pájaros de un tiro. Desde luego llevas una noche de ahorro de la pera, con todo lo que me has quitado, 700.000 pelas. Pero no importa, yo lo voy a compensar, porque como el curso te cuesta 875.000, suspendiendo dos años, dos cabronadas suspendidas a 875.000 cada uno, 1.733.000. ¡Toma, Moreno! Como dice Robefeto.
Desde luego, es que es un impresentable este niño, pero es que es un impresentable total, hombre. ¿Por qué? ¿Pero qué voy a hacer yo contigo si es que es imposible? Además, hoy precisamente, hombre, por favor. Hemos empezado que no me ha dado ni opción. ¿A qué? Porque, ¿qué? ¿Qué dices tú? Y algo se cuece. Y ahora yo que, uy, esto aquí hay tajada. ¿Qué? No, nada. ¿Qué te pasa, moreno? Estás así como sudoroso. Pues que yo podía reconsiderar lo de la Semana Blanca y lo de la moto. ¿La de la moto también? Claro. ¿Qué es eso de reconsiderar? Que lo pensaría yo. Si tú me hicieras un pequeño favor. ¿De qué se trata? ¿Algo de dinero, de hacienda, algo de... ¿Hay que ocultar algo? No. Es que viene de 3 días. ¿Quién? Una persona. ¿Por qué tragas? ¿Tienes hambre? No. ¿Que viene una persona? Ah, bueno. Bueno, pues venga, ¿no? Ya, pero es que va a estar 3 días. ¿Qué? ¿Que te tengo que ceder el cuarto? No, no, no. Si dormirá con... O sea, va a venir... No, ya... ¿Eh? ¿Cómo? No te entiendo casi, ¿no? ¿Se te está paralizando la ventriloquía? No, que es que resulta que va a venir 3 días. Joder, ya va a venir como 12. ¿Quién coño va a venir 3 días? Pues es una persona que quiere estar conmigo 3 días porque necesitamos estar así como 3 días. Ah, el psiquiatra, va a venir tu psiquiatra. ¿Y qué tengo yo que ver con...? No, no, es tu psiquiatra, es que es una persona que he conocido en el hospital. Ah, ya, o sea, un médico para enfermos mentales de la tercera edad. ¡No! Es una ATS. ¿Una qué? ¿Un qué? Una enfermera. Ay, pobrecito, está malito. Cachijope, que yo te curo. ¿Una inyeccioncita te va a poner? No, no, yo estoy bien, no me va a hacer nada ni me va a dar nada. Ah, no, no, no. No. Ya. Ya os decía que aquí hay atajada. ¿Qué edad tiene ese médico? No te he dicho que es una enfermera. Ah, no me acordaba. ¿Qué edad tiene? 19, 20 años. ¿19, 20 años? Jo, qué pocos tantos, ¿no? No lo sé seguro, creo que me dijo que estaba a punto de cumplirlos. ¿Cuántos? Como... Debe tener unos años muy nerviosos. ¿Y viene a conocerme mejor? Pues para conocerte mejor a ti, mejor que me pregunte a mí. Pues precisamente eso es lo que quiero evitar. Pero no te pongas nervioso. Tú tranquilo. Yo sé que es la primera vez, pero tú tranquilo. Yo te digo lo que tienes que hacer. Tú no me tienes que decir nada. Que se ha empeñado en que te quiere conocer. No me extraña nada. Claro, yo sí. Yo te pensaría lo de la moto y tal. ¿Pensar o asegurarlo? Yo te lo... ¿Qué? ¿Asegurar o pensar? Pues yo te lo... ¿Asegurar? Sí, te lo aseguraría. ¿Sí qué? Si tú nada más conocerla, te vas a la cama. ¿Coño, tan lanzada es? Ojo, yo no tengo ningún inconveniente, pero tú te vas, ¿eh? Que a mí me da vergüenza hacer las cosas delante de mi abuelo. ¡No soy tu abuelo! Y el día que... ¡Achís! Que se tiene que ir a la cama eres tú. Claro, sí lo he entendido, pero bueno, la mía es pequeña, ¿puedo usar la tuya? ¡No! ¡Esa tu cama solo! ¡Uy, solo! Tú la saludas, la das 2 besos, la dices 2 cositas y te vas a la cama. ¿Y eso a cambio de qué? Pues no, la moto. Estoy 1 hora y media. Bueno, y para irte inmediatamente, ¿qué tiene que ser? Me lo pienso. ¿Cómo que te lo piensas? Una de dos. O me das todo lo que te pida y le digo, hola, 2 besos y me voy. O si no, te ahorras todo y me dejas estar detrás de un sillón para reírme. Ni lo uno ni lo otro. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Ya tengo moto. Ya tengo Semana Blanca. A mí la única que me trata un poco mejor, la Jaci. Más de gachas y migas.